El material que vamos a utilizar es hilaza 100% acrílica en color miel, blanco, azul y color piel. Para tejer estas hilazas vamos a utilizar un gancho del número 2.5. Además, hilo metálico dorado y un gancho de acero del número 4 para tejer. Comenzamos con la hilaza en color miel. Vamos a hacer un anillo mágico y comenzamos la primera vuelta con dos cadenas. Vamos a tejer dentro del anillo tres medios puntos altos . Ahora cuatro medios puntos normales. Y termino esta vuelta con tres medios puntos altos. Tiro del hilo para cerrar el centro. Y voy a cerrar con un punto deslizado en el segundo punto que tejí. Si contamos las cadenitas superiores, aquí nos deben quedar 10 puntos. Dos cadenas para comenzar la vuelta número 2. Vamos a tejer en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, dos medios puntos altos juntos. Después, dos medios puntos altos juntos en cada uno de los siguientes dos puntos, dos juntos y dos juntos. Ahora, en medios puntos normales, vamos a tejer dos medios puntos juntos en cada uno de los siguientes cuatro puntos. Termino esta vuelta haciendo dos medios puntos altos juntos en cada uno de los tres puntos que sobran. Esta vuelta número 2 se cierra como la anterior con un punto deslizado en el segundo punto que tejimos. Aquí nos debieron quedar, contando las cadenitas que están en la orilla, 20 puntos. Hacemos dos cadenas para comenzar la vuelta número 3. Vamos a tejer dos medios puntos altos juntos en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior y un medio punto alto solo en el siguiente punto. Voy a repetir esta secuencia dos veces más. Dos medios puntos altos juntos en el primer punto y un medio punto alto solo en el siguiente punto. Dos medios puntos altos juntos en el primer punto y un medio punto alto en el siguiente punto. Ahora en medios puntos normales vamos a tejer dos medios puntos juntos en el primer punto y un medio punto solo en el siguiente punto. Esta secuencia la repito tres veces más. Dos juntos, uno, dos juntos, uno y dos juntos, uno. Ahora en medios puntos altos voy a tejer dos medios puntos altos juntos en el primer punto y un medio punto alto solo en el siguiente punto. Repito esta secuencia. Dos juntos, uno y dos juntos, uno.
Hay que cerrar esta vuelta con un punto deslizado también en el segundo punto. Aquí nos debieron quedar 30 puntos. Vamos a hacer un punto deslizado en el siguiente punto, tomando solamente el hilo de abajo de la cadena. Hacemos 3 cadenas, pasamos un punto sin tejer y levantando el hilo de abajo de la cadena del siguiente punto, vamos a hacer un punto deslizado. Este arco lo voy a repetir hasta terminar la vuelta. 3 cadenas, paso un punto sin tejer, levanto el hilo de abajo del siguiente punto y hago un punto deslizado. 3 cadenas, paso el siguiente punto sin tejer, levanto el hilo de abajo del siguiente punto y hago un punto deslizado. Hasta terminar la vuelta. Termino esta vuelta con 3 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Aquí nos deben quedar 15 arcos en total. Estos espacios son arcos. Comenzamos la vuelta número 2 y así se va a iniciar también la vuelta número 3 de arcos. Regresando al último arco que tejí en la vuelta anterior y atravesando el gancho de abajo hacia arriba, después de arriba hacia abajo en el siguiente arco. Saco un punto y ahí hago un punto deslizado. Voy a tejer 5 cadenas. Y voy a hacer lo mismo, colocar el gancho en el primer arco libre que encuentro, de abajo hacia arriba y pasarlo de arriba hacia abajo a través del siguiente. Ahí hago un punto deslizado. 5 cadenas. Y hago lo mismo. Termino esta vuelta haciendo 5 cadenas y un punto deslizado en el primer punto que tejí.
Como les dije, vamos a iniciar la vuelta número 3 de arcos de la misma manera que la vuelta 2. Regreso el gancho al arco anterior o al último que tejí de la vuelta anterior. Atravieso el gancho de abajo hacia arriba y después de arriba hacia abajo el siguiente. Saco un punto y ahí hago un punto deslizado. En este caso van a ser 7 cadenas y voy a hacer lo mismo que hice en la vuelta anterior. 7 cadenas, atravieso los dos arcos, hago un punto deslizado y otra vez 7 cadenas. Termino esta vuelta haciendo 7 cadenas y un punto deslizado en el primer punto deslizado que tejí. Vamos a cortar el hilo, a ocultar el sobrante con aguja lanera y cambiamos de color. En cada una de las 3 vueltas de arcos nos debieron quedar 15 arcos en total. Este es el derecho y aquí por el revés. Pueden observar que al tejer solamente de un lado de la cadena, el hilito que dejamos sin tejer se ve aquí. Entonces vamos a comenzar a tejer con el color piel, que es un tono muy pálido. Colocamos la hilaza, hacemos una cadena y un medio punto, después un medio punto en el siguiente punto. Ahora vamos a pasar un punto sin tejer y hacemos 2 medios puntos, uno en cada punto. Esta secuencia la repito hasta terminar la vuelta. Paso un punto sin tejer y hago 2 medios puntos, uno en cada punto. Paso un punto sin tejer y hago 2 medios puntos, uno en cada punto, hasta terminar con 20 puntos en total y un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar. Vamos a tejer sobre estos 20 puntos, 5 vueltas más de 20 medios puntos cada una. Cada vuelta se comienza con una cadena y se cierra con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. En total nos deben quedar de altura 6 vueltas de 20 medios puntos cada uno.
Comenzamos la vuelta número 7 en color piel, haciendo una cadena. Después 3 medios puntos, uno en cada punto. Y aquí vamos a hacer una disminución sobre los siguientes dos puntos. Saco un punto del primero, un punto del segundo y los tres que tengo en el gancho los cierro juntos. Esta es una disminución. Vamos a repetir esta secuencia hasta terminar la vuelta. 3 medios puntos, uno en cada punto y una disminución sobre los siguientes dos puntos. Tres medios puntos, uno en cada punto y una disminución sobre los siguientes dos puntos. Tres medios puntos, uno en cada punto y una disminución sobre los últimos dos puntos. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Antes de continuar tejiendo, vamos a colocar un pompón de 3 centímetros de diámetro dentro. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 8. Y en ella vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente. Y voy a repetir. Pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente. Pasamos un punto sin tejer y un medio punto en el siguiente. Hasta terminar la vuelta con 8 medios puntos en total. Vamos a hacer 3 vueltas más de 8 medios puntos cada una, aparte de esta que termina con 8 puntos. Las siguientes 4 piezas, que son las piernas y los brazos, se van a tejer en color piel, en la misma hilaza y con gancho del número 4 de acero. Como son piezas pequeñas, las voy a tejer en estambre grueso y un gancho apropiado para tejer este grueso de estambre. Pero ustedes deben hacerlas con la misma hilaza que hemos estado tejiendo y un gancho de acero del número 4. Vamos a hacer un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo 6 medios puntos. Vamos a tirar del hilo para cerrar el centro. Y a cerrar esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a tejer 2 vueltas más de 6 medios puntos cada una, comenzando cada vuelta con una cadena y cerrándola con un punto deslizado en el primer punto que tejimos.
Las siguientes tres vueltas, que serían la vuelta 4, la vuelta 5 y la vuelta 6, van a tejerse con las mismas instrucciones que les doy a continuación. Comenzamos con una cadena, hacemos un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior, un medio punto alto en el siguiente punto, después dos varetas, una en cada punto, un medio punto alto en el siguiente punto y un medio punto normal en el último punto. Vamos a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Como esta, hacemos dos vueltas más. Vamos a hacer ahora tres vueltas de seis medios puntos cada una, un punto en cada punto. Comenzamos cada vuelta con una cadena y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrarla. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con la aguja lanera y hacemos otra pieza igual. Ahora, con la ayuda de una aguja lanera, vamos a enhebrar cuatro cabos del hilo con el que estamos tejiendo. Vamos a atravesar el anillo mágico y a salir entre la vuelta 3 y la vuelta 4. Dejamos unos 5 centímetros de hilo. Y lo que vamos a hacer es torcer de esta forma y doblar. Aquí, como pueden ver, ya formó el dedo pulgar. Entonces detenemos para que ya no se mueva del lugar. Vamos a pasar la aguja por el mismo lugar donde salimos y a salir por el anillo mágico. Ahora, hay que tirar un poco del dedo pulgar que acabamos de formar y a colocar un poco de pegamento transparente en la base. Ajustamos el hilo, vamos a tirar de él, esperamos a que seque y cortamos lo que sobre. Hacemos lo mismo con la otra manita, con las siguientes instrucciones, y nuevamente el hilo en color piel y el gancho de acero del número 4. Vamos a tejer dos piezas iguales. Hacemos un anillo mágico y una cadena. Dentro del anillo, 6 medios puntos.
tiramos del hilo para cerrar el centro y hacemos un punto deslizado en el primer punto que tejimos para cerrar esta vuelta. La vuelta número 2 y la vuelta número 3 van a ir también en medios puntos, uno en cada punto. Pero en esta vuelta número 2 vamos a hacer un aumento al final. De modo que la vuelta número 1 terminó con 6 puntos. Y las vueltas 2 y 3 deben terminar con 7 puntos. Acabo de hacer el aumento. Y hago un punto deslizado para cerrar la vuelta. Inicio la vuelta número 3 con una cadena y voy a hacer un medio punto en cada punto hasta terminar con 7 puntos en total. Hacemos una cadena para comenzar la vuelta número 4. Un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Un medio punto alto en el siguiente punto. Ahora voy a hacer dos varetas incompletas en el siguiente punto que voy a cerrar juntas en la parte de arriba. Este par de varetas tejidas juntas en un solo punto, incompletas y cerradas después juntas en la parte de arriba, las voy a repetir dos veces más. Una vareta incompleta, una segunda vareta incompleta en el mismo punto y los tres puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Una vareta incompleta en el siguiente punto, una segunda vareta incompleta en el mismo punto y los tres puntos que tengo en el gancho los cierro juntos. Aquí ya tengo los tres pares de puntos. Vamos a hacer un medio punto alto en el siguiente punto, un medio punto normal en el siguiente punto y cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Comenzamos la vuelta número 5 haciendo una cadena. Vamos a tejer un medio punto en el mismo lugar donde cerramos la vuelta anterior. Después un medio punto alto en el siguiente punto. Ahora tres varetas, una en cada punto. Después un medio punto alto en el siguiente punto. Y termino con un medio punto normal en el último punto. Cerramos esta vuelta con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Vamos a hacer 7 vueltas. Haciendo un medio punto en cada uno de los puntos. Cada vuelta se va a comenzar con una cadena y se va a cerrar con un punto deslizado en el primer punto que tejimos. Cortamos el hilo, ocultamos el sobrante con aguja lanera y hacemos otra pieza igual.